Durante los próximos 4 años se van a destinar más de 71 millones de euros para el Plan Estatal de Vivienda en Zaragoza. Desde Fomento y Gobierno de Aragón destacan el grado de colaboración en el primer encuentro de la comisión bilateral que se ha celebrado hoy. Como ellos, 11.500 personas han solicitado una ayuda al alquiler este año. Para ello, el Gobierno autonómico y el central destinan 9 millones de euros. Es uno de los programas que se ejecutan con el Plan Estatal de Vivienda y aseguran van a seguir trabajando para promocionar el parque de viviendas públicas de alquiler e impulsar las subvenciones para las áreas de regeneración urbana. Estamos convencidos que vamos a hacer grandes cosas en materia de política social de vivienda gracias a estos programas y vamos a apoyar de verdad a la gente para que pueda seguir viviendo en su vivienda de alquiler o para que pueda tener un mayor confort, mejor calidad de vida en su vivienda gracias a la rehabilitación. Ambas administraciones estudiarán además incluir en el plan medidas para garantizar viviendas a víctimas de violencia de género de forma urgente y coordinada. Desde Fomento destacan el grado de sintonía y la buena colaboración. Claro, destacar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Aragón en aportar el 30%, que es la cuantía que establecíamos como máxima. Entre unos y otros irán destinados a vivienda, a políticas de vivienda en la Comunidad de Aragón, más de 71 millones de euros durante los próximos 4 años. Fondos con los que calculan concederán más de 30.200 ayudas en la comunidad hasta 2021.